Hello, good evening. Hello, hello, ¿me escuchan? ¿Sí me pueden escuchar? Yes, bitch. Yes, miss. Excellent, thank you very much. ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you doing today? Fine. Are you happy because it's Friday? I'm happy because it's Friday. Yo soy muy feliz de que sea Friday. Por fin, otra vez a la camita, ¿verdad? Después de aquí. Aunque sé que algunos trabajan Saturday. I know some of you work on Saturday, but maybe yeah, we're gonna have some rest. ¿Hay alguien aquí que descanse durante la semana y no el fin de semana? Nope. Okay, porque en otras secciones sí he tenido ese caso que siempre hay alguien que trabaja, por ejemplo, no trabaja lunes, something like that. Ok, anyways, yo trabajaba un tiempo allá en San Salvador los fines de semana, con corporativos siempre, clases presenciales. Y qué magnífico es el tráfico en un domingo. ¿Ya han visto el tráfico en un domingo a las 7 de la mañana? Sí. Es magnífico, it's nunca así. Los demás días, me imagino yo. No como el tráfico de un lunes a las 7, ¿verdad? Seguramente no. Y menos el tráfico de un día de pago. Ok, anyways, so we're gonna start with the class we have for today. And today's class is gonna be the past. So we're gonna be studying a little bit of the past of be and simple past affirmative, ok? So we're gonna be having some verbs in the past. But before we start with the lesson we have for today, si tienen problemas también en algún ejercicio, you can tell me if you have problems, and we can solve them here in the class. And we're going to start now with the attendance, okay? So I'm going to start attendance. Y miren, me dijeron, a ver, cuando ya estén todos, voy a platicarle bien esto. Porque me dijeron aquí. Un segundo, no sé qué me contestaron a mediodía. O pues no me contestaron. Vaya, miren, el 22 finalizamos curso. El 22. Pero, como quedamos pendientes con 68 minutos de una clase, porque ya vieron el problema que me sucedió a mí, como estamos pendientes con eso, me dicen que ese día tenemos que recuperar los 68 minutos de una vez. Entonces, yo no sé qué les parece a ustedes mejor, que empecemos la clase a las 7, o por lo menos 10 a las 7, para hacerlo de un solo, o que empecemos la clase 34 minutos antes y la terminemos 34 minutos después, pero esto sí significaría terminar la clase a las 10 y 34. No, antes. Mucho. Antes. Antes, que empecemos Antes. a las 7 mejor, ¿verdad? Sí, antes. Tenemos que empezar como 10 a las 7, de hecho. Bueno, pero la cosa Incorporo. es que si alguien no se puede conectar como 10 a las 7, conecta solo como listener y ya cuando, como oyente, y ya cuando estemos aquí bien, se conecta del todo. O sea, ya cuando llegue a su casa, se conecta del todo y así estamos bien. No sé qué les parece. Mis, perdón, ¿puedo opinar? Yes. Ah, ¿y por qué no repartir esos 68 minutos en dos clases? Para Yo que no lo. nos toque así como que, porque sería súper pesado. Sí, yo lo platiqué ahora, pero no obtuve respuesta. Entonces, si ellos me llegan a decir, porque yo le sugerí, ¿verdad? Alguna cosa así, pero si ellos me llegan a decir de que sí se puede repartir en por lo menos dos sesiones, si no es que en tres, ¿verdad? Porque en tres serían 20 tantos minutos, se siente menos. Exacto. Ajá, entonces, si ellos me llegan a decir que no se puede, pues yo les comunico el lunes. Pero de lo contrario, sí me parecía así. Bueno, les voy a decir eso, que ustedes dijeron de que o empecemos antes o lo repartamos en dos sesiones. ¿Ok? Y yo les tengo una respuesta el lunes. ¿De acuerdo? ¿Ok? Perfect. Now, I'm gonna start here with your attendance for today. Let me just wait a moment. Pregunta, ¿me pueden escuchar y ver bien? No sé si mi internet estará dando problemas también. Yes, miss. Ok. Yes, I hear you. Ok, perfecto. So, hoy vamos
hablar un poquito del pasado, ya cuando se conecten sus compañeros, con lo que pasó asistencia. Hablamos un poquito de el pasado, the past in English. Okay, you know, turn on your microphone, turn off your microphones. Vamos a apagar todos los micrófonos. Solo lo encendemos cuando vamos a decir present or I'm here. Y porque ya escucho unos perritos de fondo, no sé de quién. Ven. Alex Gerardo Peña González. Anida Mali Villalobos Coreas. Cándida Luz Ortiz de Escalante. Present, Miss. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Eric Josué Reyes Molina. Iván Alberto Castillo Alas. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Present, Miss. Johnny Alexander Escobar Calderón. Present, Miss. Jonathan José Oliva Enríquez. Present, Miss. José Alfredo Hueso López. Present, Miss. José Osvaldo Valle Mancía. Present. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. María Julia Ramos Olivar. Present, Miss. Marjorie Angélica Ardón Granillo. Present, Miss. Marnie Betsaita Hernández Flores. Present, Miss. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, Miss. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, Miss. Rodrigo Enrique Hernández Sanabria. Present. Sandra Yanira Gómez Romero. Present, Miss. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, Miss. Excelente. Qué bueno que puedo ver a Silvia el día de ahora. Excelente. That's good. Ok. Thank you very much. Las personas que ya saben tienen cámara apagada, solo me mandan un mensaje y me informan por qué las cámaras están apagadas para cualquier asunto yo poder reportarlo, ¿verdad? Thank you very much. Entonces, si alguien se conectó en lo que pase asistencia, que me lo diga. Y si no, empezamos con la clase que tenemos para el día de hoy, ¿ok? Ok, now we're going to start talking about the verbs in the past. Vamos a empezar a hablar un poquito del pasado. Hay dos formas del pasado como principalmente, digamos, para formar el pasado. So we have two ways to form the past. Una se va a formar con el verbo to be, y que es la más sencilla, the easiest one, and then we have the other verbs. Después tenemos los otros verbos que se dividen en regular verbs and irregular verbs, verbos regulares e irregulares. ¿Ya tienen un poquito de conocimiento sobre esto? Do you know a little bit about this? Nope. Okay. Bueno, aquí. Yes, me dicen por ahí, otros me dicen que no. Hoy, los que tienen conocimiento, vamos a repasarlo, y los que no, vamos a adquirirlo, ¿ok? So, para hablar en el pasado, principalmente con el verb to be, it's super easy to talk about the past in the verb to be, because the past of the verb to be is either was or were. This is the past for the verb to be. Now, we have different forms of the verb to be. Am and is. En el pasado serían was. En are, en el pasado, es where. Ok. So, basically, todas las oraciones que decíamos acá con am or is, las vamos a decir en pasado con was. Las que eran con are, we're going to say them, or we're going to talk about them with where. Ok. So, let's do an example really quick. I am a teacher. This is the present, okay? I'm talking about the present. I am a teacher. But if I want to talk about the past, y no decir yo soy una maestra, I want to say yo era una maestra, I'm going to say I was a teacher, like this, okay? I was a teacher.
Let's do another example. You are my students. Wait. Like this. You are my students. This in the past will be you were my students. So are in the past is where. So in this sentence we have ustedes son mis estudiantes. But in this one we have ustedes eran mis estudiantes. So basically the verb to be in the past, we talk about the structures that we were or that we or that I was, for example. Situaciones de que nosotros éramos o estábamos. For example, let's do another one que se trate de estábamos. She, or bueno, estaba. She was, oh no, I mean, she is happy. Ella es feliz. But this in the past will be she was happy. Okay. How are you doing so far? ¿Cómo van hasta el momento? ¿Vamos bien? ¿Easy? Piece of cake. Sí, al fin conocí esto. Okay. Fuera de broma. Bueno, yes, you're welcome. Para eso estamos acá, ¿verdad? Ese es el tema principal. ¿Johnny? Yo creí que sabía, Lede. Ah. No era eso lo que pensé. Ah, okay. Lo que estaba pensando. Okay, it's okay. So this is the past of the verb to be. Es el pasado del verbo to be. Ahora, para negar, es aún más sencillo. Solo vamos a agregar el not de nuevo, okay? It's the same thing. Como las estructuras que ya teníamos, but this case we're going to add the not. So, you were not my students. But now, there's something else I can do. I can join the were with the not and do a contraction. Puedo unir el were con el not y hacer una abreviación. So you weren't my students. You weren't my students. Like that, de esta manera. Now el wasn't, también lo puedo abreviar. I can do this one. She was happy, in this case will be, she wasn't happy. You see? Wasn't. So, estas formas, en negativo, puedo abreviarlas, es decir, wasn't. And in this case, I can say, weren't. Okay? So, this is the past of the verb to be. If I want to talk about the past, about am, I'm going to use was. Or is, I'm going to use was. For are, solo es el único que es diferente, we're going to use where in this case. And of course, we have the negative forms that are wasn't and weren't. Okay? Now, I'm going to tell you a statement in Spanish, a sentence in Spanish, and you're going to translate it in English. Que ustedes la van a traducir en inglés y me la mandan al chat. Yo no estaba en casa. Yo no estaba en casa. Yo no estaba en casa, creo que fue.
I was not at home. Very good. I wasn't in house. I was not at home. At home. At home. I was not in my house. Vaya. El was ya era yo no estaba. El stay es extra, ¿verdad? Entonces yo no estaba, está bien con was not. Simplemente decir I was not. I was not. Oh, I wasn't. Siguiente oración. Ella era mi amiga. Ella era mi amiga. Ella era mi amiga. Bien, bien ahí. En el momento todo bien. So far, so good. Recuerden enviarlo en privado para que solo me llegue a mí el mensaje. Ella era, no. Ella no era, ella era. Okay. She was my friend. Yes, that's correct. She was my friend. Ahora, nosotros estábamos felices. Nosotros estábamos felices. Nosotros estábamos felices. No sé por qué estoy de negativa. I don't know. Sí, ya me fijé que está poniéndolo de negativo. Nosotros estábamos felices. Okay, now different. Tú estabas enojado. Tú estabas enojado. Ajá, pues aquí. Hungry no. You was, no. Recuérdense que los que eran en presente, are, en pasado van a ser were. Solo el am y el is en pasado son was. Are, where. You were angry. Yes, you were angry. You were, where. Y varios me pusieron you was. Ajá. Ajá. You was. You were, y me ponen where, ¿de dónde? No, el where es sin H. Solo es where. W-E-R-E. No es where, de dónde. Ok, please. Y una más. Esta es la última. This is the last one. Él no era mi profesor. Él no era mi profesor. Bien, ahí vamos bien. Bien, bien. Ya vi que el was se nos hace un poquito más fácil que el where.
He wasn't me. He wasn't me. ¿Qué? He wasn't my miss. No. Él no era mi señorita. No, a mí me dicen Miss Diana porque no se puede decir Teacher Diana. Pero no es que Teacher se diga Miss, ¿ok? Excellent. It wasn't my teacher. Yeah, that's correct. Excellent. Thank you, thank you, thank you, thank you. Now, to make questions is even easier. Para hacer preguntas, todavía es más sencillo. Lo que ya conocemos. Les explico acá. Tienes personas ahí que nos están mandando sus ejemplos por where. Vamos a aperturar pregunta con was o con where. Luego vamos a escribir el subject que corresponda. A complement and a question mark. So, were you there? ¿Estabas tú ahí? Were you there? Y las respuestas pueden ser dos. Como me están preguntando a mí, yo voy a responder yes. Yes. ¿Cómo es pasado? Yes, I. I was. Yes, I was. Si fuera negativo, diríamos no. I wasn't. I wasn't. Correct. Siguiente pregunta podemos hacer. Was he... Was he the doctor? ¿Era él el doctor? Was he the doctor? Dos respuestas. Yes. Como estamos hablando de él. Yes, he... Yes, he was. Yes, he was. Negativo sería no, he wasn't. Wasn't. Exactly. Les hago una pregunta y ustedes las mandan al chat. ¿Eras tú feliz o eras feliz? ¿Eras feliz? Recuerden que en inglés no podemos omitir el sujeto. ¿Eras feliz? ¿Cómo podemos hacer esa pregunta? ¿Eras feliz? Qué profunda la pregunta, pero yes. ¿Eras feliz? Recuerden que el sujeto, el subject, no lo podemos omitir. Eras feliz. Me falta. Si no, we're happy, no se puede. En español sí digo eras feliz y solo así, ¿verdad? Pero en English. Yes, lo correcto sería, were you happy? Were you happy? Y las respuestas probables serían, como me están preguntando a mí, contestaría I conmigo, ¿verdad? Yes, I was. No, I wasn't. ¿Okay? No olvidemos el question mark también al final de las questions. Now, let me go here with a little bit of an exercise that we have. Pero dígame primero, ¿cómo vamos a entender este tema? You think it's easy or necesitan un refuercito más? ¿O vamos bien hasta el momento? So far, so good. Ramiro. Teacher, gracias. Sí, yo creo que eso que escribió, no sé, no le logré dar imprimir a la pantalla para guardarlo. No sé si lo tiene por ahí para poderlo guardar, porque sirve como recordatorio. La pantalla anterior y esta, porfa. La anterior sí no la guardé, sorry. Ok, sí, gracias. Solo esta, sorry. ¿Cómo sí, es la pizarra?
En el folleto no está. No, claro que no, porque esto yo lo estoy sí, escribiendo como que estuvieras en la pizarra. Usted lo ha explicado muy bien y aquí no, lo estuve buscando y no estaba, pero no le puse el... Gracias. Ok, yes, ok. Don't worry. Ok, vamos a hacer unos exercises. Recuerden que no siempre los sujetos van a estar tales como was y were. I mean, como you, he, they, I, no siempre van a ser así. También hay nombres de persona. Por ejemplo, aquí dice Elijah and Lannis. Estamos hablando de dos personas. Elijah and Lannis. Por lo tanto, ¿cuál sería? Was o where? Where. Plural. Correcto. Where. The weather. The weather. ¿Alguien sabe qué significa the weather? Clima. El agua. Entonces, como el clima es un it, ¿cuál sería el pasado para the weather? Was. 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 The weather was very hot. Entonces, aquí vamos a completar de esa manera y aquí vamos a completar con lo negativo. Wasn't aware. I'm here today. Hoy estoy aquí. I'm here today. But I here yesterday. Es negativo. Entonces, but I. Were. ¿Cuál es el pasado? Dice, estoy. Wasn't. Exacto. Wasn't. Tendría que decir wasn't. Porque dice, estoy aquí ahora, pero no estaba aquí ayer. But I wasn't here yesterday. Déjeme ver si lo acepta así con abreviación. Ramiro, dígame. Es ill. I-L-E. Enfermo. Es un Gracias. Sinónimo de sick. Gracias. Yes. Bien, vamos a darle terminado para ver si acepta abbreviations, porque a veces no aceptan las abbreviations. Oh, sí, sí acepta abbreviations. Ok. Miren, ahí está. Yes. Si tienen preguntas siempre de vocabulario así, no duden en hacérmelas. Si cuando lleguen a las salas las encuentran, ahí pues las anotan y me preguntan a mí sin ningún problema. Yo no soy de los teachers que pueden decir, yo no soy diccionario. Yo sí, úsenme. Ok. Es que lo puse en el traductor y me parecía como I apóstrofe I L L. Oh, eso es I will. Eso es porque ahí sería I will. Es el futuro. No, pero solo le puse I L L y él de un solo me lo puso I apóstrofe L L. Ah. Ajá, esto es I will. Ajá, eso sería para el futuro I will. Pero no, lo correcto ahí es ill, es enfermo. I feel ill today. Es como me siento así como indispuesto, enfermo. Yep. Gracias. Illness es enfermedad. Vamos ahí, aunque sea como oyentes. Candy, Alex, and Annie, no sé si les sigo la invitación. Si nos podemos unir por lo menos de oyentes, that would be good. Okay.
Hello everyone, ahí les mandé otra worksheet que vamos a trabajar. Esta es sobre preguntas, así que por favor, completémosla también con los grupos que estamos. Okay, thank you. Peter was. Was Peter? Peter on the beach. Yeah, yes. Va que está la teacher. What? Perdón, a miss. Hi. Hi. La número uno, teacher. Perdón, miss. Es que lo... bueno, con Candy pensamos que sí es correcto como está. Yeah. It's correct. Okay. Yeah, it's correct. Okay. Ajá. Se okay. confundían por el your. Ah, no sé. No sé cuál era el que pensaba, chicos. Que no, pero el sujeto es she, así que está bien. It's correct. Okay. Yes, okay. It's correct. Con la de Peter es was, ¿verdad? Yes. Porque es he. Okay. Yeah. Yeah. Sí. El de los dinosaurios es Were dinosaurs big and many strong? Los dinosaurios eran grandes y muy fuertes. Se puede, many se puede tomar como muy. Many. No. No, era. Yo no. Creo que es que como muchos dinosaurios. Were many, many dinosaurs being big and strong? Yes. Muchos dinosaurios. Many dinosaurs. Many dinosaurs. Many dinosaurs sería.
Hello. Pero tuvimos problemas con la segunda, que yo creí que iba a ser más fácil. I thought it was going to be easier, the second one. But I think the problem was when arranging the sentences. Creo que el problema fue cuando ordenaban las oraciones. Dígame si me equivoco. Yes, miss. Yes. Yeah, that was the problem, right? So we had problems with the dinosaurs one, right? Yeah. Dinosaur, I don't know. I think it was. Wait a minute. I have it here. Wait a minute. What is it? Oh, ya no me aparece la hoja. But it was like dinosaurs, big and strong. Right? Wait a second. We're going to see that. I need to see that. Pero aparte de eso, ¿cómo han entendido el tema? How do you feel about the topic? Yo en lo personal, Miss, le he entendido bastante. Creo que me aclaró bastantes cosas con eso, el pasado, el presente. Es más fácil así, pues, no que, ajá, que andar diciendo vamos al verbo tal y que no sé qué, no, así de un solo a lo que es la raíz. El pasado, bueno, y así el lo veo yo. Yes, es una vez el past de be, porque es was and were, ¿verdad? De am and is es was y de are es were. Así, hay que manejarlo así para que sea fácil. So, this one was the problem word. Where, luego el sujeto, what is the sub, where many, es un sujeto compuesto, ¿verdad? Where many dinosaurs. Y luego, big and strong. Strong, correct. This one's Chicos. Where? My classmates in class. Okay. Was, y aquí otro sujeto compuesto, de movie. Very funny. Solo Sandra y los demás, ¿dónde andan? Let's go with next one. Was she, oh, was she, yeah, yeah, se lo confundí, la teacher, la miss. Was she at the library yesterday. Okay, excellent. Así quedaría. That's correct. Una pregunta. I have a question. What is library? ¿Qué es una library? Biblioteca. Biblioteca. O librería. Biblioteca o librería. Porque. Ajá. Aquí está la cosa. Library no es librería. Library es biblioteca. Biblioteca. Ajá. Bookstore es librería. Es librería. Yes. Oh, lo que para, o sea, yo sé que nos confunde un poco, ¿verdad? Pero yes, it's like that. Library, bookstore. Biblioteca. Bookstore, librería. Porque bookstore es tienda de libros. ¿Ok? Y así se maneja en inglés, como bookstore. ¿Ok? Now, ya vimos el pasado. We saw the past of the verb to be. Pero ahora me gustaría ir con el pasado de los otros verbos. Pero antes de pasar a eso, quiero contarles acá. So, miren, a mí el tema del pasado, no es que yo viva en el pasado, pero me encanta. Pasado es pasado, teacher. El pasado es pasado, yes. Así como dijo don José, ¿verdad? So, el tema, enseñar el tema del pasado para mí es uno de mis temas favoritos. Porque es uno de los temas que yo siento más lógicos y sencillos. Ah, o sea, no sé, yo creo que a mí la gramática me encanta explicarla. A mí me encanta explicar la gramática y hacerla sentir un poco sencilla. No sé, me duermo, me sueño a mí. Y después ya empezamos todos en una cadenita de bostezo. No, me voy a aguantar. Incluso, ¿sabían ustedes que si bostezan frente a un perro, el perro va a bostezar también? Es tan contagioso, es así de contagioso. Bueno.
Les decía, no, no voy a bostezar, no voy a bostezar, no voy a bostezar, no voy a bostezar, no voy a bostezar. Les decía, y ya les estoy metiéndose la cabeza, miren, ya bostezaron más. Miren toda la cadenita de bostezos que salió ahí. Y ya me está dando. Ustedes fueron. Ustedes, y ahí van, ve, y ahí van, ve. Solo empieza uno y es una cadenita, una cosa así bien impresionante. Y todos, todos. ¿Y por qué todos se esconden, pues? ¿Verdad? Yo también lo vi. ¿Cree que no lo vimos? ¿Cree que no lo vimos? ¿Cree que? Vamos a el que tiene la mano en la cara, a saber quién es. Ok, bueno, les decía. Contagioso. Sí, eso es muy contagioso. El bostezo es una cosa tan contagiosa. Por eso no lo hagan, no lo hagan porque me da sueñito a mí. Ok, les decía. El pasado a mí me encanta enseñarlo, porque es una cosa muy lógica, pero hay que entender que el pasado, aparte del de was and were, que es el verbo to be, existen dos tipos de pasado. En los verbos, que son los irregular verbs y los regular verbs, los verbos regulares y los verbos irregulares. Ambos son sencillos, en mi opinión. Son muy sencillos, pero cada uno tiene como su nivel de dificultad, podríamos decirlo. For example, los verbos regulares son muy sencillos en cuanto a que siempre se va a aplicar una regla de agregarle una D al final. Una ED. ED at the end of the verb. Pero en la pronunciación tienen su grado de dificultad. Ahora, tenemos los verbos irregulars. Los irregulars son que en pasado cambia su estructura. Les voy a dar un ejemplo de regular. No, no, no lo haga. Les voy a dar un ejemplo de regulars y un ejemplo de irregular. Tense, bailar, tense. Tense es un regular verb. En pasado solo le agregamos una D y queda tensed, tensed. Ahora tenemos uno en pasado que es como sí, sí, no, sí. Ok, en pasado es so, so. Se escribe diferente y se pronuncia diferente. Pero ahora, para no sobrecargarles el... On Monday, we're going to study regulars, y today, we're going to study regulars, ¿ok? Los regulars son sencillos en cuanto a estructuras, pero en pronunciación, ahí es donde vamos a verlos, ¿ok? Let's go with regular verbs in past. Wait a moment. Okay, so these are the regular verbs in the past. Bye. Los regular verbs solo le agregamos una ed al final. Miren, se fijan, left, ed, 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 ed. A los que terminan en e solo le agregamos una d. That's it. For example, que decíamos dense. Y miren, dense, densed. En la pronunciación es donde está tal vez lo complicado. Para mí no lo es, pero aquí está. Dice acá que todos los verbos que terminen en T o D, hay tres tipos de sonidos para... Esperen, vamos a organizar las ideas para que no se vayan a confundir. Hay tres formas de pronunciar esa ED al final del verbo. Three ways of for the pronunciation. Okay, three ways. La primera es decirla como tal. Wanted. You see? Wanted. Así. La segunda suena como una t, t. No como la letra T, sino que como el sonido de la T. T. Escuchen acá, es helped. En presente es help. Terminamos hasta la P. Pero en pasado es helped. Helped. Tenemos el siguiente que suena como una D. Suena como D. D, d. Y aquí suena cold, cold. Presente es cold, pasado es cold, cold. I called you yesterday. ¿Ven? No es tampoco que suene I called you yesterday, no. Suavecito. I called you yesterday. Now, las tres formas de pronunciación son it, t, and dice que todas las que terminen en T o D, como ya esos sonidos existen, no puedo duplicarlos. Entonces, solo si termina en T o D,
Voy a pronunciarlo tal cual. Wanted, needed, ¿ok? Ahora, todos los que terminan en estas letras de acá, el sonido, no es la letra, porque la última letra de dense es i, ¿verdad? No, es el sonido, dense, hasta ahí termina. La voy a pronunciar con t al final. Y todas las que terminan en estas letras, les voy a pronunciar con t al final. Se pueden aprender las letras o pueden utilizar el método Teacher Diana. Ah, Miss Diana, ¿verdad? No es Teacher Diana. Vamos a utilizar el método Miss Diana. A mí me sirve mucho. Yo lo que hago es, bueno, me sirvió cuando estaba estudiando inglés. Acá, las cuerdas vocales me van a indicar cuál es la pronunciación correcta. Veamos acá. Hay dos formas que se llaman voiceless y voiced. Las voiceless son las letras que no vibran en las cuerdas vocales. Las voiced son las letras que sí vibran en las cuerdas vocales. ¿Ok? Entonces, yo pronuncio una palabra, por ejemplo, quark, pero no es que toda la palabra obviamente va a vibrar si utilizo las cuerdas vocales para decirlo. Pero la última letra de la palabra quark, ¿cuál es? Work. Oh, K. K, que en inglés sería K, ¿verdad? La pronunciación de K es, bueno, yo pongo los dedos acá y hago el sonido de la letra K. K, 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 K. ¿Vibra? ¿Vibra? Para entender si vibra o no, pronuncien la letra L. ¿Vibra con la L? El sonido. ¿Vibra con la L? ¿Cómo que no? Yes. Escribe, mire. Sí. Miss, el problema es que nosotros los hombres cuando hablamos ronco todo vibra. Pero solo haga el. Solo haga. ¿Vibra con la K? Hey, hey. No, 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 solo el sonido de la K, Ramiro. No vibra, ¿verdad? No, no vibra. No. Entonces, si no vibres con T, si vibres con T, así, simple y sencillamente. Por ejemplo, pensemos en la palabra travel. Travel termina en L. Entonces, ya sé que la L vibra, entonces yo diría traveled. 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 Ahora voy con work. Como la palabra work no vibra, voy a hacer con T el sonido. Worked. 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 Yes. Muy bien, María Julia. Le salió muy bien la pronunciación. Yes. Es worked. Worked. Ahora vamos con la palabra dense. Dense, lo último que suena es s, s. Ni siquiera. Bueno, háganle, pero vibra diciendo s. Solo, no le hagan. No. Como que están. ¿Vibra? Dense. Porque me dicen que sí. No vibra. Es dense. El pasado de dense es dense. 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 Pero si ustedes, dense. Yo no sé por qué veo un motivo, siempre le vibra la garganta. I don't know. Pues apréndanse la letra. Apréndanse mucho, la letra. Mucho, mucho. Apréndanse las letras, porque todas estas vibran. Vaya, hagamos el ejemplo. Voy a poner y voy a hacer solo el sonido de todas estas letras. Esta ni suena. No suena, no suena. Ahora la vibración de todas estas letras es L, R, G, B, C, D, B, ¿verdad? Que en esta vibra. Entonces, a mí se me hace más fácil identificarlo de esta manera. Pero si no se les hace fácil, apréndanse las letras. ¿Ok? Y es el sonido. La última letra es el sonido. Bye. En presente esto es help.
En pasado es helped. 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 Este es looked. Pasado es looked. 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 Sniffed. 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 Laughed. Sniffed. Laughed. Laughed. Washed. Laughed. Washed. Este es un poquito complicado porque watched. Lleva dos sonidos de T aquí watched. Y al final. Watched. 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 Son diferentes estos dos. Este es watched, washed y este es watched. 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 Este es kissed. Watched. Kissed. Watched. Kissed. Danced. Danced. Fixed. 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 Voy a contar una historia que nadie me está preguntando, pero yo se las quiero contar. Cuando yo me gradué de la universidad, mi nivel de inglés era B2. ¿Okay? Los niveles de inglés van A1, A2, B1, B2, C1 y C2. ¿Okay? C2 es nativo. ¿Yes? ¿Yes? Cuando yo me examiné, yo era B2. Me examiné y fui siendo B2, 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 B2. ¿Saben que hace poco me examiné y soy C1? Casi nativo. ¿Pero saben por qué soy C1? Porque paso repitiendo, repitiendo, repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo y haciendo, enseñando inglés a cada rato y repitiendo, que el nivel mejoró sin que yo quisiera que mejorara. Dicen que a veces la mejor forma de aprender algo es enseñar a hacerlo. ¿Yes? Porque cuando yo enseño, lo estudio a más detalle. Entonces, quiero decir con eso, por ejemplo, cuando yo estoy aquí diciendo laughed, kissed, yo siento que solo yo estoy repitiendo y ustedes que están aprendiendo no están repitiendo, entonces eso me hace decirles, yo estoy mejorando, pero yo no tengo que mejorar. Tienen que mejorar ustedes, ¿ok? Es el propósito que ustedes mejoren. Vamos a continuar con los de cold, cold, cleaned, cleaned, offered, offered, damaged, damaged, loved, 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 used, loved, used, amazed, amazed, robbed, robbed, claimed, claimed, claimed. Les voy a mandar. No, claimed. No es claimed. Ven, ven. Ahí es la diferencia. Claimed. Es claimed. 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 Les voy a mandar pronunciation a WhatsApp para que puedan hacer una pequeña practice, pronunciation practice. Voy a pronunciarles así en orden como están. Wanted, needed, helped, looked, sniffed, laughed, washed, watched, kissed, danced, fixed, called, cleaned, offered, damaged, loved, used, amazed, robbed, claimed. Okay, ahí tienen la pronunciation de esos verbs. Quiero que lo escuchen y vayan a hacer una practice. Tal vez ahí en la práctica sí tomamos ahí, ¿verdad? Lo dice, tomen el screenshot, perdón. Tomen un screenshot, si quieren, para que lo vayan pronunciando. Y vamos a ir a pronunciar estos verbos. Quiero que vayan como practicing that t, t, and t, 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 ¿ok? Para que podamos hacerlo. Ahora, clave para pronunciarlo, la pronunciación de t. Los dientes acá y la lengua como que hacen t, 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 t. ¿Ok? Para la pronunciación del d, d. Habíamos acá. D, d. Cold, cold, cold. Pero el wanted, want, no, I mean, worked, worked. T, t, t. Hace ese sonidito. ¿Ok? Vamos a ir a practicar pronunciation. Porque eso es lo importante in this moment, okay? I want you to practice pronunciation. Let me see. There we go. Ahí vamos. I know you can do it.
Ahí están los invites para que podamos unirnos. Rodrigo, Alex, hello. Rodrigo no le llegó la invitación. No sé por qué me regresó. Ahorita me vuelvo. Yo creo que en la 1 creo que estaba. O sea, me parecía que me mandó a la 1, pero no se quedó. Vale, lo voy a mandar pensando a la 2, pero no se vaya a unir. No se vaya a unir porque le tengo que volver a reenviar a la 1. A ver si le llega ahora. Ahí me parece ya. Okay. Voy a intentar, porque es que a veces me pasa eso. No sé si es el teléfono o el internet. Llega un momento que se pueda, se queda como trabajo. Intentemos, let's try.
Offer. 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 Damage. 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 Es como damage. 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 Mi cerebro las mira ED. Todas son como las primeras dos. De veras que no. Ay, no. Help. Okay. Wanted, needed. No. What's it? What's it? Kiss. Dance. Fix. Color, color, cleaner, offer, damage, love, use, pero esa no es algo que me vale, amaze, super, limit, ay no, qué tristeza. Ese es el mayor problema, que la mayoría siempre la vamos a ver como es de helped, looked, sniffed. No, no, no. Exacto. Es el helped, looked, sniffed. Y créanme, así como tengo trabalenguas para todo, también tengo trabalenguas para eso. Yes, nos ahí quedamos con el was y el word mejor. Ese sí era más fácil. Solo eran ahí dos verbos. Muy bien, ya. Miss. Con el was y el were. Esa nos quedamos. Con el was y el were. Ay, no. Ay, no. Once. Needed. Help. Help. Need. Helped. Looked. Sniffed. Loved. Washed. Watched. Kissed, danced, fixed, told, clean, offer, damage, love, use, amaze, prove, and claim. Wanted, needed, helped, looked, sniffed. Solo que no se escuchó, Johnny. Bueno, no, yo no he escuchado. Audio, espérame. Espérame. Me pasó como aquel día. Espérate, sí. Hoy sí les paso audio. Ya decía yo. Espérame, bueno. Wanted, needed. Helped, looked. Sniffed, laughed,
Hello, hello, hello. Bueno, ya terminamos la práctica de pronunciation. Ahora lo que vamos a hacer es una practice of reconocer los sonidos, listening practice. So ahí les envié al grupo en WhatsApp para que puedan practicar con este, clasificando los sonidos. Ahí están las palabras y vamos a hacer un drag, o sea, arrastrar la palabra hasta la columna que corresponde. Si corresponde al ed sound, t, or d sound, ¿ok?
frase al final con T. Y las que con terminan... T, entonces sí estaba correcto. Estaba correcto. Correcto. ¿Verdad? Miss. Ahí está miss la está. Miss. Hello. Ay, Miss. Estamos mal aquí. Miss, no podemos. No podemos, Miss. Nos sacamos tres. Este tema sí está difícil. Sí, Miss. No capto eso. It, como la regla. That, at, that. Es que lo hicimos según las reglas. Y nos sacamos tres. ¿Qué? Sí, qué pena. De verdad. Sí. Se lo voy a mandar como lo teníamos, pero al WhatsApp en privado. Para que nos corrija. Vaya, vaya. Y una gran pena ahí con eso. Sí, lo que pasa es que con la regla dice los que terminan en las diferentes letras, pero lo hicimos así y no da, o sea, no concuerda. Qué raro, está raro. Ah, creo que ya. Está raro, dice la Miss. Déjenme ver. O sea, tal vez eso es un problema de la plataforma. Helped, cooked, finished, watched, hiked, listened, cleaned, opened, rained, laid, wanted, painted, visited, counted. ¿Sí está bien? ¿Y nos sacamos tres? ¿Nos sacamos tres? ¿Nos sacamos tres? Déjenme ver. Vamos a ver. Tal vez es en el orden que lo hicieron. Déjenme ver. Estoy haciendo yo ahorita, a ver si. Pero no dice que debe de llevar orden. Ajá. Ajá, no sé, está bien raro. Vamos a ver aquí. Otra vez, miren. ¡Hoy no, dos! No, rompimos el récord. Esto sí me frustra. Finished. Fíjense que hemos puesto las mismas. Fíjense que hemos puesto las mismas. Y sacamos dos. O sea, tiene que ir ordenada letra por. No sé, esto es lo que estoy viendo. Está medio raro esto, ¿verdad? No es en esta de dos, el watcher va en T. Por eso sí. Es que salió de dos. Yo me acabo de sacar cuatro. Ah, pues es el ejercicio el que está malo. No. Pues yo ya estaba frustrado, hasta ganas de Deme tomar. Deme un segundo. No. De tomar buenas decisiones, espero. Exacto. Se va a bañar. No. Nunca había salido tan mal en uno de esos ejercicios. Es que el ejercicio era el malo. Por eso les mandé a llamar.
Es que el ejercicio era el malo. Ustedes sí estaban en lo correcto. El ejercicio estaba mal. Yes. Lo sacamos. Tres, ¿y fue de propósito que nos lo puso o cómo? No, no, no. Después me di cuenta. Lo hice yo y me saqué cuatro y me quedé, ¿qué? Entonces, no. Ajá, bueno, entonces, nos conformamos entonces. Ajá, si la, sí, porque si la, nosotros si la... tratamos de ir llevando las reglas del cuadrito que usted nos dio por, ajá, las terminaciones y todo eso. Yo y hasta haciendo la prueba de la garganta. También, así, no, la prueba mal de la garganta también. Pero y lo que sentí era sed, dice, porque era viernes, dice, ah, no. Ay, Damali, qué gusto verla. Excelente. Debes conocerle. Sí, pero Ramiro lo mismo me dice. Ramiro me dice, hasta me dieron ganas de tomar, me dice. Y yo, buenas decisiones, y me hace. De tomar mejores, mejores no, decisiones. Precisamente, le dijo. De tomar y no buenas una, decisiones, digo. Una oración Ramiro incompleta. Ajá, y no buenas decisiones. No, no, no. Mire, después vamos a tratar un poco este tema más a detalle, pero lo hicieron bien. Yo, o sea, sí vi, incluso los que me mandaron en privado, me mandaron ahí los mensajes y me dijeron, ¿y qué está pasando aquí? Y yes, yes, yo los vi y sí estaban en lo correcto. Ustedes estaban en lo correcto, el ejercicio estaba en lo incorrecto, ¿ok? So, on Monday vamos a ver un poquito más de esto, aunque yo creo que ya está claro, nada más que los hice que se frustraran, pero ok, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Pero la gana bye, no me han quitado. Bueno, es viernes, Ramiro. It's Friday. La noche es joven, Ramiro. Así. It's Friday. Try again, please. Ajá. Ya sabemos que José Alfredo ya lo están esperando. Así que ahí pregúntele dónde va a ser el lugar y cualquier cosa, ¿verdad? ¿Verdad, José Alfredo? ¿O no lo están esperando ahora? No, sí, ni está. Ahorita aquí en la otra cuadra está el baile, teacher. Ya me voy. ¿Verdad? Vaya ahí pase la dirección, dice, y ahí caen. Ok, ahí, voy a pasar. Carretera Zacatecoluca, calle vieja. Oh. Ahí está, parada la llanta. Ahí lo estamos esperando. Parada la llanta. Panzón. Disco móvil. Disco móvil Predator. ¿Para qué? Ya lo veo después de haber tomado un par de decisiones. Perdón, José Alfredo, ¿cómo se llama la disco móvil? Predator. ¿Cómo se dice, Miss? ¿Cómo? Ya me puse en jaque. Ni siquiera sé que, si es Predator, si es de aquí, es Predator. Vaya. Si es de aquí, se dice Predator, pero es Predator. Predator. Ahí está, ¿ve? Ya le está llamando. No, si es verdad, si es verdad. Yo no le voy a mentir, teacher. Le estoy diciendo la verdad. Ajá. Mire, ya después de haber tomado un par de buenas decisiones, ¿verdad? Ya lo veo haciéndole. Más noche. No, no tomé esas decisiones ahorita. No, es la boca de Jocote la que me trabó. No, yo pensaba que estaba practicando inglés todavía, le voy a decir. No, ya no le voy a decir. Bueno, vamos con la última asistencia. Alex Gerardo. Ahora sí puede sacar la P, dice. ¿Güey? O que le vibre la garganta. ¿Qué dijo Miss ahí? Miss, José estaba diciendo de que por qué no lo puso a Miguel con él. Ah, verdad. Perdón, perdonen ahí, perdón. Para la próxima, me avisan antes de mandar a las salas. Alex Gerardo Peña González. Se conectó de oyente, no me acuerdo. Ani Damali Villalobos, sí, Corea. Sí estaba conectado de oyente. Ahí está Ani, excelente. Cándida Luz Ortiz de Escalante. Present, Miss. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Present, Miss. Eric Josué Reyes Molina. Present, Miss. Solo me dan alegrón ustedes con la cámara. Iván Alberto Castillo Alas. ¿Dónde está? Present, Miss. Oh, ahí está. ¡Excelent! Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Present. Johnny Alexander Escobar Calderón. Present, Miss. Jonathan José Oliva Enríquez. ¿Ya no está Jonathan? ¿Ya se desconectó? Ya es la hora, dice. José Alfredo Hueso López. Present, Miss, present. José Osvaldo Valle Mancía. Present. Preciso, va preciso. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. María Julia Ramos Olivar. Present, Miss. Marjorie Angélica Ardón Granillo.
Present, Miss. Marnie Betsaita Hernández Flores. Present, Miss. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, Miss. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present, Miss. Okay. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, Miss. Rodrigo Enrique Hernández Sanabria. Present. Sandra Yanira Gómez Romero. Present, Miss. En Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, Miss. Ok, bueno, que vayan a tomar buenas decisiones y si no, a mimir, ok. Yo veo hay unos que ya van para mimir. Ok. Ahorita. Bye, buenas noches. Bye. Muchas gracias. Bye. 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 Good night. Una buena noche. Good night. Tomen buenas decisiones. Ok. Siempre, siempre decisiones responsables. Bye. Bye. Hoy sí, al baile, nos vamos, nos vamos. Sí, a bailar. Bye. Thank you.